Que le pregunté un día a la doña que cómo se sentía ya pasados unos días, unas semanas después de la partida de su hijo Enrique, y me contestó que eso no se supera, que nunca esperas y no deseas que un hijo se vaya primero que tú, no lo superas, dijo. Pero hay que seguir viviendo. Ella le escribió una carta a Enrique para cuando ella falleciera, para cuando ella ya no estuviera pensando que ella se iba a ir primero. Era un tema que hablaban, era un tema que tocaban, que iba a pasar después de que cada uno se fuera, pero la lógica les decía que ella iba a ser la que partiría. Sin embargo, pues sabemos que no fue así y fue un duro golpe para ella. Esa carta que ella escribió después se publicó como esquela en los periódicos al momento de que Enrique falleció. Era una despedida momentánea porque con el amor que se tenían, ella le escribía en esa carta que no se preocupara, que todo iba a estar bien y que se iban a reunir más adelante, que siempre iban a estar al pendiente uno del otro, ella como su madre nunca lo iba a abandonar. No superas una pérdida así. Y yo lo vi durante todo el tiempo que pues ella ya no vistió de colores, ella siempre vestía de oscuro, azul marino muy fuerte o de negro completamente. Después de la pérdida de Enrique siempre estuvo de luto. Trataba de hacer cosas para sobrellevar. Fue cuando quiso remodelar la casa de Cuernavaca en su totalidad. Fue un estilo de terapia, ocuparse en esa remodelación, pero sí se sentía el peso de la pérdida. Al tratar de ver las cosas que Enrique dejó, su casa, sus muebles, su ropa, eran golpes siempre para la doña. En varias ocasiones intentamos ir al panteón, pero ya próximos a entrar no le gustaba la idea, no lo iba a soportar y decidía ya no ir al panteón. Nos devolvíamos. Para la pérdida de Enrique sí fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que es tema de no superarlo. Yo creo que es tema de volver a tratar de hacer tu vida a final de cuentas, pero siempre estaba la marca de haber perdido a su hijo. Sí le pesó mucho, sí le dolía mucho, sí lo recordaba también siempre. Sin embargo, trataba de sobrellevarlo, de sobrevivir. Era mucho el amor que se tenían, entonces pues le dolió siempre. Alguna vez en un 10 de mayo la señora que le ayudaba a ella ahí en la casa, Ángela, le dijo, previo al 10 de mayo y que salíamos rumbo a Cuernavaca, le dijo que la doña le dijo que pasara un feliz día de las madres. La señora Ángela le contestó que muchas gracias, que ella también pasara un feliz 10 de mayo, día de las madres. Inmediatamente la doña le dolió esa frase y le dijo: yo ya no soy madre. Salimos rápidamente de la casa de Hegel rumbo al coche y nos enfilamos para Cuernavaca. En periférico, a la altura de Perisur más o menos, ella abrió la puerta del coche andando en los carriles centrales de periférico. ¿Con qué razón? No lo sé. Pude en ese momento que yo iba manejando el coche, orillarme y estacionarme en periférico. Inmediatamente la doña se bajó y empezó a caminar sobre un pequeño espacio que había ahí en periférico. No era banqueta, porque no hay banqueta ahí. Caminó alrededor de unos 50 metros. Yo iba detrás de ella y de pronto quiso volver nuevamente al coche. Eso le ayudó para pensar un poco las cosas seguramente y volver en sí, recuperarse de eso que yo creo que le dolió el hecho de en ese momento ya no ser madre, como ella lo dijo. Sí fue una pérdida que significó mucho para ella y de la cual sí estoy seguro no se pudo recuperar. Trató de siempre, como ella decía, quería vivir más de 150 años, los quería vivir bien. Sin embargo, en su corazón siempre llevaba la pérdida de Enrique, en la forma de vestirse también, que siempre estuvo de luto. Entonces sí significó una pérdida muy importante, de la cual no se recuperó, pero sin embargo siguió adelante con su vida y con su carácter que siempre le caracterizó.